Los Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE son el evento que convoca a los mejores deportistas de 44 disciplinas deportivas convencionales y 11 adaptadas de entre 10 y 23 años de edad, contando con la participación de los 32 estados de la República Mexicana, así como de los órganos de cultura física y deporte del IMSS, UNAM, Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de los Mexicanos en el extranjero. Este año, la selección de Oaxaca obtuvo un total de 56 medallas, de las cuales 16 fueron de oro, 11 de plata y 29 de bronce. Me siento realmente feliz, que estoy, que no me la puedo creer, la verdad. Han sido malas rachas, momentos difíciles este año, la verdad, por el COVID, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, como siempre, dando la garra, sabiendo de dónde venimos. Y pues estoy orgullosamente muy bien de mí, de las personas que me han apoyado. Sin embargo, aunque el gobierno del estado reconoció el desempeño de los atletas oaxaqueños que compitieron entre junio y noviembre en las diferentes sedes a lo largo del país, lo cierto es que muchos de ellos denunciaron que no recibieron recursos económicos por parte del gobierno estatal o federal, por lo que debieron utilizar recursos propios y en ocasiones vender posesiones para poder cubrir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje. Sí, he sido multicampeón de medallas en la Olimpiada Nacional. Esta es mi última medalla en los Juegos de CONADE para el estado. Y posteriormente vamos a continuar trabajando para el equipo nacional para eventos internacionales. Es importante recordar que en declaraciones pasadas de Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, señaló que las becas a los deportistas oaxaqueños son con respecto a los resultados obtenidos por estos. Sin embargo, es difícil que los deportistas oaxaqueños puedan obtener dichos resultados sin recursos económicos. Reportó para Canal 6, Javier Santiago.